Magdalena. Y al oeste con la arena de Bucao. Por el este está Iten y Palena. Y al oeste con la arena de Bucao. Chiloé, Chiloé, Chiloé. Tierra de mitos, leyendas y querer. Paisajes verdes sin fin. Y aunque lejos me encuentre, no te olvidaré. De paisajes verdes sin fin. Y aunque lejos me encuentre, no te olvidaré. Bienvenidos a esta penúltima jornada del cuarto ciclo de charlas de la página Historias de Quillón. Hoy día tenemos como invitado a Gonzalo Aravena Mancilla, quien es doctor en Historia en América Latina, también se especializa en Administración Pública y Patrimonio Cultural. También pertenece a Chiloé 1826, importante equipo que ha sacado grandes trabajos con respecto al periodo del siglo XIX en Chiloé. Y hoy día viene a conversar sobre el despotismo español, a otro más funesto, el Mayo Chilote del año 1826. Dejamos como enlace igual la tesis doctoral de Gonzalo, la cual lleva por nombre Un archipiélago para Chile, el proceso de incorporación a Chiloé a la República de Chile 1813-1831. Ahí dejamos el enlace de descarga para quienes deseen verlo también. También al recordar al público que nos puede dejar comentarios y preguntas a través de las distintas plataformas donde estamos transmitiendo. Estamos por la página de este equipo, en la que organiza el evento, pero en la transmisión también acompaña Radio Curruf y Mapu Express. Así que quería dejarte los primeros saludos antes de presentarte. Tenemos un saludo desde México, Raúl Lovich, y Héctor Gabriel Ahumada, saludos desde la comuna de Pedro, Aguirre Cerda. Así que darte la bienvenida, Gonzalo. Gracias por aceptar la invitación de estar hoy día acá con nosotros y nosotras. Así que yo te dejo el espacio ahí para que te puedas presentar igual por tu parte y también hacia la presentación. Gracias, Francisco. Yo creo que encantado de estar aquí contigo. El canal que armaste es realmente un gusto verlo crecer del modo que lo hizo, ¿no? De antes conversábamos de la cantidad de charlas que ya tiene en YouTube, en Facebook, a más de 40, llegando a las 50 charlas. Así que de verdad la invitación es como el gusto es mío, obviamente. Es un honor que hayas pensado que podía decir algo interesante dentro de esa cantidad de charlas. Así que nada, solamente a disposición para conversar un ratito, de Chiloé. Harto tiempo que trabajo pensando en Chiloé desde el punto de vista de la investigación. Vivía allá varios años también. Así que nada, aquí a disposición nomás para conversar un poco de Chiloé 1826, ¿ya? Como le llamamos nosotros, como este proceso, un proceso que está, ya quedan 5 años nomás para llegar al bicentenario de ese umbral, de ese cambio de,
de dependencia entre un régimen monárquico a un régimen republicano. Eso, mi segundo apellido es Hermosilla, por si acaso. Hermosilla. Aquí está su, igual está puesto ahí abajito, Gonzalo Aravena Hermosilla. Se me olvidó decirlo, a mí también me gusta que se dedican los dos apellidos. Tú tenías unas fotografías para compartir, sí, ¿no? Sí, mira, podemos hacerlo como, a ver, para contextualizar un poco antes de pasar esa presentación, ¿ya? A mí me gustaría hablar de en realidad sobre la independencia de Chiloé, como que hay varios espacios donde se ha hablado de eso y yo también particularmente un tema que lo trabajé, como lo decía Francisco, en mi tesis doctoral. Entonces, más que hablar del proceso en general, que es un proceso súper interesante y que yo imagino que si la gente, si hay alguien viendo esto, seguramente ya conoce del proceso. Entonces, no quiero como ser redundante con eso. Y sí, centrarme quizás en un episodio desconocido. Quiero hablar de mayo de 1826, que es literal eso del mayo de 1826. Quizás el título no es muy afortunado, ¿ya? Pero sí, respecto a la cronología, me interesaría centrarme en mayo, ¿ya? ¿Por qué en mayo? ¿Ya? 1826 es un año, como decía, el umbral, el año en que las tropas republicanas invaden el archipiélago y lo ponen bajo dependencia del gobierno chileno, ¿ya? De la República. Eso sucede en enero de 1826, ¿ya? Entre el 19 de enero. Hay un par de batallas, hay muertos, hay guerra, hay conflicto, ya eso, y precede de otras campañas que no funcionaron, una campaña en 1824, que bueno, bien saben que en Mocopulli finalmente el ejército chilote, o milicias chilote mejor dicho, repelieron este ataque, ya finalmente los republicanos se tuvieron que replegar, no funcionó en esa vez. Tampoco funcionó en 1820 cuando Cochrane, que sí ya había tomado Valdivia, siempre se habla del éxito de Cochrane en el sur y como en tantas campañas, pero Cochrane funcionó en Valdivia su estrategia, pero en Chiloé no funcionó, y eso fue en 1820. Entonces se precede de tres campañas y otra que no, ni siquiera alcanzaron a navegar. Y la de 1826, la de enero, sí es la final, la que definitivamente puso bajo control de la República al archipiélago. Antes me acordé que yo quería hacer un paréntesis antes de seguir con esto, porque justamente hoy día era como un poco, claro, no vimos la fecha por calce nomás, pero ciertamente hay dos fechas importantes que están coincidiendo hoy para Chiloé: el terremoto por un lado y también el zarpe de la goleta en Cuta. Así que yo creo que haciendo ese paréntesis, que esto lamentablemente no tiene que ver con esos temas, pero igual creo que durante el día hemos podido ver en distintas partes que se han relevado estas dos fechas que me parecen súper importantes también para la historia de Chiloé. Eso, cierro ese paréntesis y vuelvo a la independencia. Bueno, esta independencia que se da por la fuerza, una independencia forzada, los chilotes tratan de no ser parte del proyecto republicano y se establece como el último bastión realista en 1826, ¿no? Hasta ahí más o menos una historia que si bien no es tan conocida, yo, al menos a nivel nacional, yo creo que la gente sigue quedándose con 1810 como la fecha de la independencia y ese relato de patria vieja, patria reconquista, patria nueva, sigue siendo más o menos como lo que está instalado al menos en el discurso escolar, ¿ya? O popular, ¿ya? Pero definitivamente la cronología de la independencia durante los últimos años ya ha sido cambiada. Hay trabajos súper interesantes. El Gabriel Cid tiene como ha publicado un par de trabajos donde cambia incluso la cronología de la fecha, que me parece que es precisa, partiendo de 1808, viendo otro tipo de refrescándolo en realidad, porque es súper clásico cómo se ha estudiado la independencia, ¿ya? Y por otro lado, ahora tenemos un desafío tremendo, porque también, de hecho, mi investigación, que es del 2015, era una investigación que, bueno, el 2015, mi investigación parte del 2009. De los temas que se veían en el 2009 a cómo tenemos que escribir hoy en día en 2020 también ha cambiado mucho. O sea, mi trabajo tiene deudas con temas de género tremendo. O sea, hablar de cuando uno escribe, o sea, el tema de la escritura también te va como reflejando en qué momento escribiste algo. Hablar de independencia en cualquier parte de América Latina en la remite, por cierto, un fenómeno de élite, ¿ya? De élite,
de poder, ya de los grandes grupos comerciales, de los grupos políticos importantes, que por lo general también incluían a la mujer e incluían a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, cuando uno va a la documentación, también se ve con que la mayor cantidad que va a encontrar es de eso, ¿no? Y las voces que están hablando del periodo y las voces que vamos a encontrar es una república de élite, donde las voces de que vamos a encontrar de Chiloé, que podemos encontrar en la documentación, digo, en la documentación oficial, tiende a ser de españoles o de criollos, ¿no? Y poco de lo que era la gran mayoría de la gente que vivía en Chiloé. Se puede encontrar ya después del siglo XIX, más adelante, hay más pistas y hay más fuentes para eso. Pero para el proceso de la independencia hay que partir por esto, porque es lo que hay. Me parece que es importante también esto gradual, o sea, hay que ir como sacándole las hojas a la alcachofa, como digo yo, por fuera y partir desde ahí. Bueno, en ese contexto entonces, una vez que ya las tropas republicanas se instalan en el archipiélago, comienza toda la república en Chiloé. ¿Y cómo comienza? Y yo digo, en el mayo chilote, ¿qué sucedió en mayo? Yo creo que esto sí es poco conocido, al menos yo cuando me lo encontré en la documentación, no fue algo que tuve que seguir en la pista, porque no había muchas historias de Chile que te hablaran de como que ya, si se llegaba a mencionar que Chiloé se tomaba en 1826, bueno, quedaba ahí, como si eso hubiese sido exitoso y en febrero y en marzo ya hubiesen estado todos plegados al poder republicano. Bueno, por una parte sí, pero por otra tenemos que hubo algunos cambios. Y ahora sí voy a compartir haciéndose esa presentación preliminar, porque me interesa mostrar algunas imágenes para hacerlo un poco más entretenido también, pues estamos sábado en la tarde. No, espero que esto no sea tan como estilo conferencia. Así. Bueno, a ver, me confirmo. La gente se puede ir dejando sus preguntas, comentarios, las cuales iremos traspasando a Gonzalo después de la presentación, o durante también puede ser. ¿Me confirma si se ve, Francisco? ¿Se ve bien? Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, este obelisco monumento que está instalado, lo reconocen, ¿cierto? Está instalado en la batería de San Antonio, en la foto de Proboste, de mediados del siglo XX, pero el monolito tiene un par de cosas sobre las cuales me gustaría partir la reflexión. Hay dos imágenes, dos rostros, dos bustos que aparecen asociados a ese monolito. No. Ahí sí cambió. Un problema aquí. Ahí sí. Bueno, son dos personajes que aparecen en ese monolito. Por un lado, el brigadier Quintanilla, o el último gobernador de Chiloé, sobre el cual no vamos a hablar hoy día. Pero sí aparece otra persona, que es José Santiago Aldunate, el primer gobernador republicano en Chiloé. Porque, claro, una vez que se instala la república ya, se vence el Pudeto y Bellavista, queda alguien a cargo de Chiloé. Y esa persona que queda a cargo es este coronel, un coronel nacido en Melipilla, ¿ya? Que tuvo, bueno, se enroló re joven al ejército. Cuando asume la gobernación de Chiloé, él tenía 30 años. Si bien había participado incluso en las campañas del Perú, ¿no? Estaba recién comenzando su vida militar y política. Fue incluso candidato a la presidencia, Santiago Aldunate. O sea, el primer gobernador de Chiloé fue director de la escuela militar, hizo un montón de cosas. ¿Ya? Este caballero es el que queda gobernando Chiloé. Hoy en día, puse esta imagen ahí, si la reconocen, eso es la calle Esmeralda, en Castro, al frente de la PDI. Hay un pequeño pasaje que se llama Aldunate, ¿ya? Para que cuando pasen por ahí sepan que ese caballero fue el primero, un poco a relacionar por qué son nombres de las calles. Bien, ¿qué hace primero este caballero? Los primeros meses de 1826, después de enero, ¿ya? Lo primero es hacer un juramento. ¿Ya? ¿Qué es hacer un juramento? Bueno, se instruyó que todos los pueblos del archipiélago, cuando me refiero a los pueblos, se habla de los cabildos, de la élite reunida en esta asamblea, jurasen lealtad al gobierno de Chile. ¿Ya? Y se juró lealtad, se juró lealtad bajo los siguientes términos. Eso era un documento que habían que leer, ya tenían que leer en esta asamblea. Primero, tenían que decir que de hecho y por derecho somos naturales y ciudadanos de la República de Chile. Esto se hace el 9 de febrero, más o menos, ¿ya?
En enero es la guerra, las batallas, y en febrero está sucediendo esto en los distintos partidos del archipiélago, que por consiguiente somos independientes del dominio del rey de España, su nación y cualquier otra potencia extranjera, y que nos obligamos a sostener esta declaración con nuestras vidas y propiedades. Hacer alusión a las propiedades también es característico de esos tratados. El Tratado de Antauco también lo tiene. Bien, otra de las cosas que hace al Dunate en estos primeros meses es cambiar a ver, darle voz a las filiaciones eclesiásticas que estaban más afines hacia la República. Y allí hay varios ejemplos, quizás el ejemplo más característico es lo que pasó en Calbuco, donde este cura Ramón Camilo Lorca finalmente hace un manifiesto a favor de la República, que bueno, entendamos en ese contexto lo que era la religión y lo que era la importancia de la iglesia en Chiloé, que lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero en ese tiempo era mucho más. Imagínense que un cura le está dando un sermón patriótico, un sermón, un catecismo católico, un catecismo, digo, republicano, donde instaba a la gente a sacudirse del dominio y todo lo que había sido la colonia en Chiloé para pasar a este nuevo poder de la República de Chile. Y hace un par de casos más. La capital, por ejemplo, es otro de los temas que discutió Aldunate. Bueno, ¿cuál va a ser la capital ahora? Una vez que ya Chiloé pasó a ser parte de la República de Chile, si hasta ese momento era San Carlos, lo que hoy en día es Ancud. Bueno, los últimos años antes de que cambiara el régimen, el gobernador chilote monárquico Quintanilla, él ya propendía que fuese Castro y no San Carlos la capital. Este enfrentamiento entre ancuditano y castreño ya tiene su génesis mucho más atrás incluso, pero ahí también se empieza a dar los primeros meses después de la incorporación, llevando incluso, bueno, a Quintanilla pensaba que tenía que ser Castro, porque si tomaban el norte de la isla de Chiloé, él podía mantener su gobierno en Castro, que estaba al interior, ¿ya? Ese era uno de los argumentos de Quintanilla. Por otra parte, decía Aldunate que no, que era mucho mejor hacerlo desde San Carlos, porque estaban todas las baterías, las principales fortificaciones, y era el gobierno que se había instalado a fines del siglo XVIII. Bueno, esa discusión no se zanja ahí, se zanja bueno, como en julio de 1826, y termina siendo Castro la capital. La hacienda, digo yo. Bueno, la hacienda se refiere a cómo se pasa de una real hacienda real, digo, a una hacienda republicana, ¿ya? Y hay que cambiar los fiadores. No había mucha plata en Chile, era precario en ese sentido. Pero se cambian los fiadores que antes tenían que ver con poder monárquico, afines a Quintanilla, a los nuevos que eran ya más afines a la República. Y en ese sentido aparecen también varios ejemplos interesantes de personajes que uno los va a ver que. Me acuerdo haber investigado como el comercio que había entre Chiloé y Lima, y en eso uno de los personajes más característicos era Dionisio Estaneda, un tipo que se lo llevaba transportando planchas de alerce desde Chiloé a Lima, jamón también que se exportaba mucho. Bueno, esa persona pasa a ser después el encargado de la hacienda en Chiloé, uno de los fiadores, que es importante porque finalmente es una persona que tenía muchos vínculos comerciales. Yo después de eso, a una persona que encontré con mucho círculo comercial entre Chiloé y Lima, San Carlos y Lima, después aparece comerciando con Valparaíso. Entonces ya va dando cuenta un poco de cómo había que acomodarse a la nueva realidad política y las nuevas redes comerciales que se instalaban. Los límites, otra cosa que preocuparon durante estos primeros meses, porque el caso de el norte, hasta el día de hoy, ¿cuánta gente llega a Chiloé y espera? ¿O dónde está Chiloé? ¿Cuál es la ciudad? Como pensando que Chiloé fuese una ciudad. Hablar de provincia, gobierno, todas estas cosas cuesta, incluso hasta el día de hoy, cómo diferenciarlo bien, ¿ya? Para la época, Freire lo tenía súper claro. Freire decía que el límite norte de Chiloé era el río Maipué. Eso está en un afluente del río Negro, cerca de Purranque. ¿Ya? Y eso te habla de toda la zona de influencia en el Chiloé continental, pues Calbuco, Carelmapu, una zona que es eminentemente chilota, que hoy en día la gente cree que cruzando Chacao llega a Chiloé, pero hasta 1826, incluso más, toda esa periferia del norte del canal del Chacao también era Chiloé. Y sanidad, finalmente uno de los temas que también preocupan esos primeros meses, porque bueno, la guerra dejó herido, dejó mucha gente herida, mutilada, que necesitaban hospitales. Y una de las primeras cosas que se construye en San Carlos, tiene, bueno, hospital como tal no, pero sí una tienda de campaña donde pudiesen resarcirse la cantidad de heridos que habían quedado tras las batallas de Pueyto y Bellavista. Pero ¿qué pasó? Esos primeros 2 meses donde este gobernador tuvo tantas cosas que hacer, ¿ya? Llevar a cabo tanto cuestionamiento de transformar
200 años de dominación española, 300, una dominación republicana. Bueno, esto estalló en mayo, y en mayo de 1826, el 4 de mayo, se juntaron en la mañana, como se dice, los notables, ¿no? ciudadanos, la élite, fundamentalmente, de la ciudad de San Carlos, de Ancud, y proclamaron lo siguiente, que la irreligión y el furor anárquico con que Eugenio Morales están plagando a la República. O sea, ya empezaba a manifestarse que las élites locales no estaban contentas con el nuevo cambio de administración. Pero, bueno, eso fue más allá incluso. Es que la gente que se reunió, ¿no? Pueden reconocer apellidos que hasta el día de hoy son característicos de Chile. O sea, Carballo, Garay, Loaiza, Vargas, apellidos chilotes que es parte de esta élite encomendera, incluso que se arrastra desde el siglo XVIII, etcétera. ¿Ya? Muchos de estos nombres también hay que matizarlos. Uno de repente tiende a creer que cuando uno ve un apellido español o un nombre español, necesariamente es español o criollo. ¿Ya? Hacia la época, hay que decirlo, no eran muchos los españoles en relación a la cantidad de naturales de Chiloé que eran criollos. O sea, pero también hay muchos apellidos que parecen ser españoles, pero son gente indígena, ¿ya? Indígenas de Chiloé. Entonces hay como ciertos matices que es bueno también tenerlos presentes. Bueno, toda esta gente es la que se reúne, vamos a ver un número importante de personas. A esa época Chiloé tenía más o menos 40.000 habitantes, pero en todo Chiloé, y estamos hablando solamente de San Carlos. Bueno, planteaban cosas como esta, que no habiendo sido participante de sus pasadas glorias de Chile, se nos quiere unir ahora a su degradación. Una capitulación figurada ni el más especioso título jamás podrían obligar a los habitantes de este archipiélago a pasar del despotismo español a otro tanto aún más funesto, cuando se haya acompañado de anarquía. Aquí el concepto de anarquía también es matizable, no es la anarquía de las primeras décadas del siglo XX, sino que se refiere a una anarquía como más bien a desorden, ¿ya? Lo que se empezó a acusar y que acusaba esta asamblea era de que en Chile estaba la escoba, por decirlo de esa forma, que la organización del Estado era tardía. Tenemos que pensar que todo lo que estaba pasando desde 1823, la abdicación de O'Higgins, el gobierno de los pueblos, todo lo que hablaba el liberalismo de Freire, los proyectos federales que habían. Entonces, bueno, era una época de cambios, una época en que las constituciones no duraban, había como un proceso de construcción de Estado que se le ha llamado. Y eso, de una u otra manera, en Chiloé no cayó bien. Pensaban que pasar de este despotismo español, en esta élite que hablaba así, llegar a un estado republicano donde estaba el desorden más grande era lo peor que les podía pasar, ¿no? Así que se declaran independientes, ¿no? Y el artículo 1 de esta proclama dice que el archipiélago de Chiloé se declara independiente y libre de las demás provincias de la República de Chile, hasta que un Congreso General, cuyas deliberaciones no se tercien por la sugestión ni la amenaza, restablezca la unión bajo bases sólidas y una constitución liberal. Es decir, que en mayo de 1826... los habitantes de Chiloé, que tenían representación política en ese entonces, se manifestaron independientes de las demás provincias de Chile, o sea, de esta autonomía, ¿ya? Declarando que no iban a hacer caso a lo que estaba pasando en el resto del país y que se iban a autogobernar, ¿ya? Nombraron incluso un gobernador y a mover que incluso dicen, bueno, desde este momento en Chiloé, estamos en el 26, ya estaba la constitución del 23, dicen, no, nosotros nos vamos a regir por la constitución del 18, y la constitución del 23 al olvido, nosotros nos hacemos cargo de la constitución del 18, que es la constitución de O'Higgins, el nombre, como dice ahí, constitución provisoria, un reglamento provisional. No solo eso, sino que, bueno, apelaban a la imagen de O'Higgins, pero O'Higgins, pues hay una imagen de la hacienda Moltalbán, es lo que se da al fondo en Lima, O'Higgins estaba en Lima, ¿ya? Pero ellos querían volver al periodo de O'Higgins. Entonces ahí vamos a tener esta diferencia curiosa, porque si bien el problema no es con incorporarse a Chile, sino con incorporarse a ese Chile que se estaba formando, que era el Chile liberal de Freire. Ellos querían O'Higgins. Entonces agarraron un barco y mandaron al gobernador Aldunate, este caballero que está ahí en el monolito de la batería San Antonio, lo meten en un barco, prisionero, te fuiste, y se fue para Valparaíso. Y Chiloé, desde mayo de 1826, empezó a regirse como una provincia que no tenía dependencia del resto de las provincias chilenas, esperando que en algún momento
se volviese a unir. En esto, haciendo un paréntesis, hay que ver que Chiloé recién incorporado, igual hubo otro intento hasta 1828, incluso de Filipinas, de hacerse cargo del archipiélago, de la monarquía británica, de los franceses, que también tuvieron unos intentos de asentamiento hasta 1800. Esa década completa estuvo cargada de especulaciones respecto a la dependencia que iba a tener Chiloé, incluso que fuese parte de la Commonwealth, algo así como británico. Entonces se lo mandan a Valparaíso. Llega a Valparaíso, empiezan a publicar proclamas, todo esto llega a oídos de Santiago, y en Lima estaba este señor O'Higgins, con este caballero que pongo ahí de incógnito, que es nada más ni nada menos que Pedro Aldunate, hermano de Santiago Aldunate. El hermano de Santiago Aldunate, del primer gobernador republicano en Chiloé, era muy amigo de O'Higgins, y estaba en Lima. Y O'Higgins se le ocurre que, como se le ocurrió también a antiguos virreyes del Perú, la mejor forma de controlar el Valle Central chileno era hacerlo desde el sur. Es decir, poner a favor de O'Higgins al sur, a Chiloé, a Valdivia, y desde esta zona emprender el control del gobierno central en el Valle Central de Chile, Concepción, Santiago, Valparaíso. Entonces manda a este caballero a San Carlos. Él llega en abril. Y en mayo sucede esta insurrección que proclama Chiloé independiente. Bueno, ahí figurado también, ¿no? En el barquito va hacia San Carlos. Cuando llega en abril, obviamente se empieza a confabular y se queda con el batallón número 4. Y aquí donde de repente voy a hacer un poco como... Es que son importantes estos detalles, porque el batallón número 4 son tres batallones los que van a Chiloé con Freire a participar del combate de Pudeto de Bellavista y de la invasión a Chiloé que termina en la independencia. El batallón número 4 era un batallón bastante particular. Es uno que se formó a fines de 1825, que tuvo una insurrección contra Freire antes de salir, que salieron cerca de 600 hombres de este batallón número 4, que estaba a cargo del teniente coronel Gana. Si uno ve el Tratado de Rantauco, uno de quienes lo firma es coronel Gana, que fue, bueno, secretario de la firma de ese tratado. Bueno, puse aquí unas imágenes de Freire, siempre bueno poner lo original. Es el traje de Freire y una medalla que se hace en 1926 en recuerdo de la invasión de 1826, o sea, 100 años después. Están en el Museo de Colchagua, eso. Bueno, este mismo batallón, que les decía yo que en noviembre ya tuvo problemas, cuando parten desde Santiago a Valparaíso, para desde Valparaíso emprender rumbo al sur y tomarse Chiloé, ya en Valparaíso había desertado un par, ¿ya?, que los fusilaron por desertores. Y cuando llegan antes de zarpar a Valparaíso, durante ese tiempo que estuvieron ahí, se pierden 17 personas de toda la tropa. O sea, de los tres batallones son 17 los que quedan inestables y que no estaban seguros de irse con Freire. Justamente esos 17, los 17 son del batallón número 4. Es decir, que el batallón que se queda en Chiloé, el único que se quedó de los tres batallones después de los combates de independencia, el único que se queda es el 4, es justamente el más inestable. Entonces es a ellos con quien Pedro Aldunate establece esta confabulación, que se declara la independencia en mayo. Pero es una independencia bastante curiosa porque además también está muy mediada por la fuerza que tenía O'Higgins, pero O'Higgins estaba apoyado por el otro personaje que puse ahí. Porque era Bolívar, ¿no? Bolívar, bueno, se acusó a O'Higgins del éxito de la insurrección chilota. Se dicen que cuando la insurrección chilota llegó a oídos de O'Higgins en Lima, organizó una fiesta, ¿no? Y en Lima, haciendo una fiesta porque los chilotes se habían alzado, ya no querían pertenecer al Chile de Freire. Y bueno, se dice que O'Higgins estaba decidido a ir a Chile y que además tenía el apoyo que le estaba dando Bolívar. Bolívar no solamente un apoyo económico, sino también un apoyo con contingente de tropas neogranadinas que estaban dispuestas a ir a Chiloé para nuevamente desde Chiloé zarpar al continente a sofocar y a poder a reinstalar en el poder O'Higgins. Sin duda era un proceso súper complejo que estaba sucediendo en Santiago. O'Higgins hace unas proclamas, y una de esas es una proclama que le hace precisamente a la gente de Chiloé. Y dice, aquí ciudadanos, parte de lo que ha herido al archipiélago al incorporarse a la gran familia chilena. Aquellos habitantes virtuosos me han proclamado para que presida su destino.
es decir, para los chilotes reunidos en esta asamblea de San Carlos en mayo de 1826, proclamaban a O'Higgins como su único gobernador legítimo, ¿no?, desconociendo la autoridad de Freire. Y la prosperidad pública y gloria nacional serán siempre el norte de mis acciones, dice el señor O'Higgins. Bueno, en resumen, ¿qué cosas están pasando acá? Tenemos un personaje de la talla de Simón Bolívar que nuevamente comienza a escribir en cartas. Hay muchas cartas de Bolívar que están esparcidas en distintos archivos. Hay algunas que están consolidadas en su epistolario. Pero él se comunicaba con mucha gente y con O'Higgins sí mantuvo bastante comunicación. Y en esas comunicaciones había un proyecto político más o menos parecido. Y en este diagnóstico la idea fue ir a Chiloé, a partir por este apoyo de Pedro Aldunate, que se infiltrara en el batallón más inestable, menos sujeto a la autoridad de Freire, convencieran a los chilotes que mencioné en una de las láminas anteriores, los convencieran y se alzasen respecto al poder de Freire. O sea, desde Bolívar, imagínense este personaje que no solamente ya había participado en la independencia de Colombia, de Venezuela, sino que también estaba en Perú, participando en los lineamientos políticos, su entrevista con San Martín, que es un poco la imagen que vemos ahí, pero ya además ya había creado el Estado de Bolivia, y no contento con eso, sino que también estaba pensando en lo que estaba pasando en el sur, ¿ya? Son dos personajes, además, que durante toda su trayectoria política han pensado en el sur de Chile de una manera relevante por lo que era el paso y el control del Cabo de Hornos, ¿ya? Eso estaba siempre en el ideario de O'Higgins, pero también lo está en el ideario de Bolívar. Por eso le inquietaba que durante tanto tiempo no se hubiese conquistado el archipiélago. Bueno, ¿qué queda de esto como interpretación y para que podamos conversar? Primero, que O'Higgins, a ver, esto es mayo, en junio llega todo esto a Santiago, se establece un tema de revuelta en Santiago, el gobierno de Freire cada vez estaba más criticado, así que Freire dice, bueno, ya, vamos de nuevo para Chiloé, organiza otra expedición, y con esta otra expedición lo que hace es meter preso a todos los que habían confabulado para declarar Chiloé independiente, y esa expedición que estuvo organizada por Freire, pero en esa vino Santiago Aldunate, el gobernador que estaba trabajando acá, lo mandan de nuevo para acá para que meta preso a su hermano, en fin. Lo mandan todo a Santiago y se restablece el poder republicano leal al gobierno de Freire en Chiloé. Pero se juzga a los que participaron, se juzga a Pedro Aldunate y se juzga a Bernardo O'Higgins. Y un poco es un dato también curioso, porque el que tanto llaman padre de la patria, hay un documento y un juicio que se hace en el juicio de Bernardo O'Higgins del 28 de agosto de 1826, donde se declara traidor a la patria. Y la República de Chile, que tanto se pregona sobre O'Higgins como padre de la patria, lo declaró traidor a la patria por esto que pasó en Chiloé en mayo de 1826. Bueno, Chiloé y la rápida asimilación de sus élites al nuevo escenario. Esta es una de las tesis que bueno, yo manejo en el libro Chiloé 1826, que ha sido también trabajado por otros historiadores y que un poco llama la atención, porque uno tiende a ver hasta 1820, 1824, que la élite chilota estaba tan plegada a la monarquía que uno un poco tiende a idealizar, como si Chiloé era como este último bastión del rey, pensando como fidelismo. Pero ¿qué pasó? Que en un par de meses ya había cambiado y la élite tenía que acomodarse. Y así como este comerciante que yo les decía que iba con Lima, comienza a ir a Valparaíso, así como estos sacerdotes que antes eran muy pro-monárquicos, se cambiaron a ser pro-republicanos. Bueno, las élites se acomodaron, ¿ya?, y vieron que la república había llegado para quedarse, entonces había que ser republicano. Y en ese ser republicano empezaron a repartirse los cargos y vamos a ver que las mismas personas que antes eran tan contrarias al rey, después son candidatos a diputados y participan de la asamblea y bueno, se fueron acomodando y reinstalando en este poder nuevo que estaba establecido. Lo que sí les pasó es que no estaban de acuerdo con el tipo de gobierno que se estaba llevando a cabo, el gobierno de Freire. Con eso no estaban de acuerdo, querían el gobierno de O'Higgins. Pero la idea de pertenecer a Chile no estaba siendo objetada, y no va a ser objetada. Incluso en las décadas posteriores se ve una rápida asimilación de las élites al proyecto republicano. Eso no es así, por cierto, en el resto de la población. Y ahí vamos a ver algunos casos como, no sé, el encuentro de Darwin con indígenas o la disputa que hay de Miralles en el 29, también ahí en San Carlos.
Eso como segundo punto. Y un tercer punto, lo que se está sucediendo en Chiloé es el preámbulo de la guerra civil del 29. O sea, es Chiloé finalmente el lugar, y desde ese mayo de 1826, donde se comienza a perfilar lo que pasa al final de esa década en Santiago, porque vamos a ver que lo que está en juego durante la década del 20 al 30 es un proceso en el cual se busca distinguir cuál va a ser el proyecto político que va a gobernar Chile, cuál va a ser el tipo de constitución, cuáles van a ser las reglas del juego. Esas reglas de juego estallan en una guerra en 1829, ¿no? La guerra entre conservadores y liberales, ¿ya? Pero esto tiene un preámbulo, y ese preámbulo está en Chiloé, en esto que pasó en mayo, donde finalmente se enfrentan estas facciones, una facción más bien autoritaria y más pegada a un gobierno central unitario, que era el de O'Higgins, y por otro lado un gobierno más de representación de las provincias, que era lo que proyectaba Freire, que también es contradictorio, porque bueno, Chiloé con un pasado un poco más cerrado y con una provincia con una identidad más bien característica, uno tendería a pensar que se iba a plegar al régimen de Freire y no fue así, sino que buscaban el apoyo de del gobierno central que propendía O'Higgins. En fin, bueno, el juicio final declara a O'Higgins culpable, Chiloé se restablece y nuevamente vuelve el señor Aldunate, ¿ya? El de la calle esta que está ahí en Esmeralda. Vamos a poner la cámara con este caballero. Y vuelve a hacerse cargo nuevamente del gobierno, se dan las elecciones en Santiago, parten los representantes de Chiloé nuevamente, y ya Chiloé comienza a participar del gobierno local, pero hay un hecho súper importante que incluso es tan grave la revuelta que sucede en Chiloé, que en el mes de julio Freire deja el poder, ¿no? Se hacen elecciones y llega ahí a gobernar ya como presidente Blanco Encalada. Después Freire vuelve a ser parte del gobierno chileno, pero así es de determinante este episodio que quizás es un poco desconocido, pero nos va a hablar un poco de la importancia que va a tener Chiloé para la construcción del Estado chileno, que tenía una importancia también mirada desde ese sentido latinoamericano que tenía Bolívar. Y vemos cómo O'Higgins repitió la misma técnica que repitieron los virreyes peruanos, de pensar que si se va a conquistar Chile o si se va a recuperar Chile, va a ser desde el sur, va a ser desde Chiloé y también desde Valdivia, que era el otro lugar al que pensaban ir después de insurreccionar Chiloé. Eso. Gonzalo, quería dejarte un comentario acá de Carolina Sepúlveda. Qué sabrosura esta presentación. Gracias, Gonzalo, dice Carolina desde Ancud. Gracias, Carolina. Yo quería preguntarte para empezar, ¿cómo tú ves la creación de esta identidad política republicana al principio? Y en contraposición con esta como identidad entre monárquica, indígena, que estaba previo a la anexión de Chiloé, que nos puedes como explicar un poco ese cambio, esa transformación que va teniendo. Es que es complicado lo de identidades. O sea, lo que yo pude averiguar son básicamente los testimonios que dejan las voces políticas, la élite, ya, que son las que están testimoniando, al menos en el Congreso, en la documentación con el Ministerio del Interior. ¿Hasta qué punto eso representa la identidad chilota, o a las identidades de Chiloé? Es súper vago establecer como. No sé, como generalizar al respecto, ¿no? La identidad republicana que se va a construir es muy posterior también, porque el concepto de nación es posterior. La nación chilena no se construye a partir de o sea, no se construye con la independencia, sino que es a partir de la independencia, y en eso tienen responsabilidad los historiadores del siglo XIX, que empezaron a justificar la creación del Estado, y en esa justificación del Estado se fue construyendo un relato que le fue dando coherencia al punto de justificar por qué Chiloé era chileno. Barro Arana dice como Chiloé era chileno porque siempre fue parte de Chile, porque las placas tectónicas eran parte de Chile. Vicuña Mackenna hace algo parecido. Y ese mismo discurso en el siglo XX también lo replican otros historiadores como Encina, Mario Góngora. Entonces vamos a ver que la idea de identidad o de nación
que puede ser es posterior. Yo en esa época veo conflictos de élite, veo conflictos de élite, como en toda la independencia. Si en realidad la independencia de Chile es una disputa entre proyectos políticos de locales, ¿verdad? Por eso se habla de guerra civil de la independencia. Entonces, tratar de generalizar a partir de estos datos es complicado. Yo creo que esto es una parte obviamente que hay que conocerla, porque, bueno, porque si uno quiere meterse al proceso de independencia tiene que partir por ahí, pero no es todo, no es todo. No creo que permita hablar de cómo era la identidad republicana en Chiloé, más allá de asociarlo a estos personajes que yo comentaba, que son, que los tengo más o menos estudiados, sé quiénes son, sé a quiénes representaban, sé sus redes políticas o comerciales. Así que me parece que es complicado hablar como de la identidad en ese momento, ¿no? De la identidad. Es curioso, incluso las comunicaciones son muy distintas. Hay que pensar cómo te comunicabas tú desde, no sé, desde Carelmapu con Castro, ¿no? Claro, podrían haber ciertas pistas o señas de identidad que tienen que ver con el bogar, con el tema de ser un pueblo marítimo, mirando siempre hacia el mar. Ese tipo de señas, sí, por cierto, pero ya en el sentido que hoy actual nosotros tenemos de la identidad, pasaron muchas décadas para que se hablara de eso. Tú comentabas cómo el hecho de que cómo la élite local del archipiélago se fue posicionando dentro de la institucionalidad del Estado, pero quería preguntarte cómo, que tú también después comentas en tus escritos que las autoridades nacionales también van perdiendo interés con el paso de los años con respecto al archipiélago de Chiloé, y el archipiélago adquiere como una condición periférica. O la mantención de una actitud periférica dentro del contexto republicano. Y quería preguntarte con respecto a esa, como dejar de lado a Mira. Chiloé después de la anexión, que, bueno, como tú comentas, Sí. tampoco aún no ha acabado. Hay un. Sí, o sea, yo creo que la incorporación de Chiloé, que tú tengas un canal que se llama Historia de Quellón, quiere decir que la incorporación de Chiloé todavía está haciendo, ¿sí? Es como aparecen con lo del puente, aparecen con muchas cosas. La portada, tengo acá la portada del libro. En la portada aparece este rayado, que es un rayado donde está el mol de Castro ahora. Y dice chileno o chilote, eso es del 2007, ¿no? Si el 2007 todavía se pregunta chileno o chilote, es porque claramente el tema de la incorporación es un constante, es en gerundio. Perdón, me perdí con lo que me preguntabas por lo de No, la. Ah, ya, la idea, sí, mira, te entiendo, me acuerdo. Me gustaría recomendar, hay un artículo de Rafael Sagredo. Bueno, voy a buscar el nombre exacto, lo puedo poner después en el chat, pero trata acerca de cómo Chiloé pierde importancia desde la cartografía. Yo creo que es bien interesante hacer esa relación, porque la cartografía colonial siempre mostraba un archipiélago gigante respecto al continente, ¿ya? Y cómo con la República, cuando ya se sofoca esta insurrección, que es la última, la del 26 de mayo, Chiloé empieza a perder importancia porque se asimila cada vez de manera más importante a la República. Y los representantes chilotes son representantes que en ningún momento pusieron en cuestionamiento el hecho de Chiloé, de que Chiloé fuese parte de Chile. Los representantes que fueron desde Chiloé o sea, al Congreso Nacional, siempre estuvieron claro que lo que había que ver era cómo acomodarse a este nuevo sistema y si hubiesen tenido. Mira, hay un caso de un parlamentario. Manuel de Mata. Manuel de Mata era, bueno, la familia Mata en Chiloé participaron en la construcción del Camino Real. El papá de este Manuel de Mata fue uno de los personajes importantes del gobierno de Hurtado, más o menos, quedarse como fin del siglo XVIII, 18, perdón. Este caballero sale de Chiloé en el 22, ¿ya? Se va a trabajar a Coquimbo. En Coquimbo establece redes con la gente que estaba trabajando en Copiapó, se casa con una señorita de por allá, ¿no? Y después termina participando en la comisión de minería, pero era representante de Chiloé, ¿no? Entonces en el Parlamento era un representante chilote, pero que estaba ya unido, salió como soldado monárquico y en las elecciones del 26 aparece como diputado republicano,
Imagínate, una persona que son 4 años nomás, si no son tanto tiempo, en 4 años, pero salió de Chiloé, conoció gente, se enamoró, se casó, la gente con la que se casó, la gente con la que se casó, la señorita con la que se casó era de una familia muy rica y asociada a la minería, y después él aparece en la comisión de minería del Congreso. Entonces, uno de repente cuando entra la documentación y entra desde el discurso, quiere encontrar ciertas cosas. A mí me hubiese gustado encontrar, no sé, pues como una especie de sentimiento leal y como algo como muy épico, como una película. Pero de repente la documentación es súper contradictoria respecto a eso. Y ahí es donde hay que ser honesto y decir que en realidad no, la gente se acomodó nomás. Los que en un su momento fueron tan, y que participaron en batallas, aquí hubo muertos y todo, después se acomodaron y vieron que eso ya no iba más y tuvieron que cambiar filiaciones políticas, buscar qué expectativas se abrían. Ese caso de una persona que comerciaba tanto con Lima y después comercia tanto con Valparaíso, me parece que es un indicador un poco de cómo las nuevas redes comerciales ya estaban por otro lado, ¿no? Después Lima va a terminar siendo la competencia de la República de Chile y la competencia de Valparaíso, el Callao. Entonces es como un poco en la naturaleza humana, ¿ya? Y pasa hasta el día de hoy, y los humanos de hace 200 años no eran muy distintos a los humanos de hoy, así que como también necesitaban a acomodarse al nuevo escenario político. Quería dejarte más saludos, aparte de México, que mandaron antes Pedro Aguirre Cerda, desde Puente Alto, Blanca Castro, gran programa, dice, Humberto Cárdenas, dice gracias por la información, Silvia Hermosilla, maravilloso para pura cultura chilota, saludos desde los Andes. Y Carolina Sepúlveda tiene una pregunta. Gonzalo, cuéntanos cómo se dio la representación del poder político de Chiloé en estos inicios de la República. ¿Quiénes eran estos personajes de Estela y Chiloé? Bueno, en gran parte medio lo respondiste ahora, pero no sé si quisieras agregar algo más. Sí, es que a ver, las primeras elecciones, igual sí hubo representación de Chiloé incluso antes de 1826, ¿ya? Incluso antes de que Chiloé fuese parte de la República de Chile, ya por las armas, ya se representaba Chiloé en el Congreso. En el 23, por ejemplo, hay una discusión re interesante que se da en Santiago, estaban participando la discusión es previa, es justamente si es legítimo o no nombrar representantes de Chiloé cuando Chiloé en la práctica todavía era gobernado con dependencia de la monarquía española. La discusión es re interesante, están los boletines de sesiones del Congreso, se puede revisar ahí, donde aparecen todos, unos diciendo que sí y otros que no. Hay algunos que, no sé, que dicen cómo se le va a nombrar representación. Bueno, en esa época se hace mucha analogía con la época grecolatina, ¿ya? Como nombrando cómo se va a nombrar algo que no se puede nombrar porque no es parte de, como si Roma hubiese, y así hay hartos ejemplos de ese tipo, ¿ya? Pero finalmente lo que prima es que sí hay que nombrarle representante a Chiloé, aun cuando ni siquiera era conquistado por las armas. Si eso fue en 1823, imagínense en 1826, o sea, no hubo ningún problema. Se nombró nuevamente, pero la elección de diputados fue en junio. En junio, en mayo estaba esta insurrección de independencia, no se le permitió a Chiloé hacer elecciones, ¿no? Las elecciones del 26 no se hicieron, se hicieron después, a final de año, en noviembre. Pero cuando se hizo en todo el país, que eran en junio, en Chiloé no se permitió y se le nombró representante chilote, ¿no? Que estaban en Santiago, pero que no fueron elecciones en Chiloé, no fue parte de los cabildos de allá. Sí hay después que son las de noviembre, sí se hacen, y ahí sí se nombra gente de Chiloé que va a Santiago a participar, tampoco aquí va muy seguido, pero sí iban a participar. Y ahí vemos que sí se repiten algunos nombres, como el que decía, de Manuel de Mata. Hay un cura también que es José Vera, que también aparece mucho en la documentación porque él era uno de los curas monárquicos, pero él se va mucho antes a Santiago y ya comienza a tener participación republicana. Y él representa a Chiloé en el Parlamento del 23. Y después lo representa de nuevo en el Parlamento del 26. Otros dos personajes que hay son dos conspiradores contra Quintanilla,
que eran chilotes, pero en el 25 hubo un par de conspiraciones contra Quintanilla, cuando ya veían que el ocaso de la monarquía ya estaba siendo una cosa real. Un par de chilotes tratan de conspirar, toman peso al gobernador. Bueno, hay varios detalles que ya son como menudencias que pasan en el 25. Esos dos después vuelven con Freire, ¿no? Vuelven con Freire a Chiloé en la invasión y finalmente son los que representan a Chiloé en la asamblea. Porque claro, son las mismas familias de la élite en la que estaba peleada. Así como decía, si en el fondo la independencia es una guerra entre proyectos políticos distintos, ¿ya? Una guerra civil. O sea, ese concepto de que España versus Chile hay que superarlo de una vez, o sea, no fue así. O sea, si ves la documentación, no es así. No hay españoles, ni patriotas, ni buenos ni malos. Aquí es un tema de redes políticas, redes de poder. Eso. Acá Yamadier Esteban Uribe Miguelón Muñoz dice, ¿cómo se llamaba el artículo? Nosotros dejamos alojado la tesis, pero pregunta por el artículo, por el libro, me imagino. Sí, debe ser supongo que el artículo de el que mencioné de Sagredo. Se llama, es que es un artículo que está publicado en una revista brasileña, ¿ya? De San Pablo. Se llama Nassau, Espasao, Representasao. Chiloé, de isla imperial a territorio continental chileno. Sí, está en portugués, pero es súper transparente, no pasa nada. El libro se llama Revoluciones de Independencia y Nacionalismo en las Américas, Región de la Plata y Chile. Y es de Marco Pamplona, del 2007. Te dejo otro saludo igual de Jorge Paredes. Saludos desde Guatemala. Un abrazo cabal para Gonzalo. Saludos, Jorge. Carolina igual lo insertó en el tema de la élite, pero que yo quería preguntarte cómo hay antecedentes con respecto a los sectores bajos de la sociedad de Chiloé, comunidades indígenas también, ¿qué papel o qué representación tienen en este proceso, en estos años? A ver, las que se pueden encontrar, como que yo voy a reforzar con algún documento, me recuerdo la de Darwin, que cuando se encuentra, cuando está en Chiloé en la década del 30 y se encuentra con unos indígenas cerca de Huillinco. Los indígenas, claro, se empiezan a quejar de que eran muy pobres y lo que retrata Darwin es que dice que no era así cuando tenían un rey, ¿ya? Eso podría ser como una idea de cómo políticamente estaban las comunidades indígenas respecto a la monarquía, ¿ya? Que sin duda la monarquía es complicado ese tema, ¿ya? Porque si bien hay una idea de reconocer territorios, reconocer presencia, reconocer pueblos de indios, reconocerlos como interlocutores políticos, por cierto que es asimétrico, ¿ya? Por cierto que no hay racismo y hay categorías ahí que están involucradas, pero igual si uno tuviese que ver ese siglo XIX, el trato que se le da desde la monarquía a los pueblos indígenas, que incluso muchos de ellos participaron, si uno ve la composición de las milicias chilotas, hay muchos indígenas que fueron parte de las milicias chilotas frente a Chile, o sea, que hicieron defensa de Chiloé, a diferencia de lo que pasa en el siglo XIX, cuando ya definitivamente la República de Chile, que es mucho más racista, bueno, no sé si mucho más, pero el siglo XIX se caracterizó por ser un siglo súper racista y donde se hizo mucho genocidio. Ese podría ser un caso. Y el otro caso que me recuerdo también es también en San Carlos, de una causa judicial que encontré, donde están ahí, bueno, o sea, finalmente debe haber sido una pelea de borrachos un día en una casa, que terminan yéndose presos dos tipos, ¿ya? Porque uno, y aparece en la causa, porque uno entre medio de la borrachera empezó a gritar ¡Viva el rey! Eso es 1830. ¿No? Y lo meten preso porque empezó, bueno, un tema de una pelea a cuchillazos, dice la documentación. Y tras esa pelea uno empieza a gritar ¡Viva el rey! Y lo meten preso y él empieza después la causa a decir que, bueno, tenía que ver con que para él la república había traído mal y definitivamente puede ser las mismas élites que no se acomodaron. ¿Ya? Ahí hubo una resistencia, por decirlo así.
Pero cuesta encontrar como voces en el proceso de independencia que tener algún documento, cosas así, las vamos a encontrar en estos casos, como causas judiciales, pueden haber como que uno, a partir de eso, transparente alguna idea que permitan entender cómo el resto de la población estaba asumiendo el cambio de una república a otra, o sea, de un proceso político a otro, de monarquía a república. Pero eso no es algo de Chiloé, sino véanlo en todo Chile. Si cuando uno estudia la independencia de Chile, es la historia de la élite, es la historia de la élite y aparecen de repente como la gente que trabajaba en las haciendas que se iba con su patrón a participar de la guerra a cambio de alguna prebenda, que es típico de la independencia y eso es típico también de ese siglo XIX, porque. La guerra contra la Confederación, van a suceder cosas parecidas, o la guerra contra Perú, contra la guerra del Pacífico. Entonces, en ese siglo XIX, la construcción de la nación todavía es muy precaria, ¿ya? No, es la nación y el discurso patriótico está en las élites, pero en el resto de la población es súper difícil encontrar esas coincidencias. Yo creo que eso es ya el comienzo del siglo XX, donde empieza a aparecer una idea y los medios de comunicación también van a modificarse, el tren va a ser muy importante también, la construcción de los caminos, todo eso va a ir dando idea de pertenencia a una misma comunidad política. Pero antes de eso no era un tema, ¿no? Que ahora hacemos esas preguntas porque hoy en día son preguntas que a nosotros no hacen sentido, pero ir a preguntarle a alguien en Chiloé a principios del siglo XIX si le hacía sentido o no pertenecer a un país o a otro, no, o sea, como. Me imagino yo que no, por lo que yo he visto que no tiene que ver con eso. No existía esa necesidad de ser parte de una nación o ser parte de un país. Eso lo construimos después, lo construimos durante el siglo XIX y el siglo XX lo consolidó. Pero bueno, hoy en día también yo de repente converso con algún amigo y me dice, ¿hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo existe Chile? Si, así como existió en su momento, puede dejar de existir. Somos un país súper pequeño en tiempo, digo. Pero dentro de la disputa por el poder local no se ven representados ninguno de estos actores. Solamente las élites son las que están disputando el poder acá en el archipiélago, bueno, en todo Chile. Es que si lo ve ahora, no es muy distinto tampoco, ¿no? Salvo que, bueno, claro, el proceso actual que se vive en Chile obviamente es distinto, ya, o sea, después de las elecciones uno puede ver que hay mucha representación de gente que nunca antes estuvo representada, pero no vayamos muy atrás y vamos a encontrar que la representación política siempre estuvo dada por la élite en la que participaba de la construcción del Estado. Lleven eso a 200 años para atrás, mucho más evidente. Diego, hola, media pega de Gonzalo dice, ¿podrían dejar en los comentarios el libro que mencionó recién, por favor? De ahí lo copio, lo pueden encontrar. Vamos a hacer publicidad a los libros, ¿no? Para que puedan encontrarlo ahí. Este libro está en la página web Chiloé 1826. Todo lo que he hablado de los documentos parlamentarios está en este otro, que se llama Chiloé en documentos parlamentarios. Y lo de la representación y las redes comerciales, esas con Lima, están en este, que lo escribimos con los muchachos de 1826, que es Huellas de Chiloé en Lima. Y si alguien está interesado en la perspectiva del último gobernador chilote, está este otro, que es el epistolario de Antonio de Quintanilla, ¿ya? Donde están todas las cartas. Y todos estos libros están en la página web www.chiloe1826.cl. Ahí Ahí los están pueden una encontrar muestra de eso. los libros, ¿no es cierto? Sí, no están completos porque hay algunos que fueron con editoriales que ahí perdimos los derechos. Son editoriales que trabajan, o sea, nos apoyaron un montón, pero no los podemos reproducir así porque son libros que están en venta. Entonces no los podemos poner en libre descarga. Hay otros que están en libre descarga y el de 1826, ese estamos viendo la posibilidad de reeditarlo este año, ¿ya? Con una edición que pueda corregir algunas de las cosas que mencionaba en un comienzo, de que claramente uno se pone a leer las cosas que escribía hace de 10 años y dejaba fuera el lenguaje era menos cuidadoso. Así que esas cosas queremos corregirla. La investigación, yo creo que va a ser básicamente la misma, sino que hay que actualizar algunas cosas. Se han publicado algunos libros interesantes del siglo XIX que cuando yo hice eso no estaban. Por ejemplo, está el libro de Marco Antonio León, de Chiloé en el siglo XIX, los trabajos del Tomás Catepillán, o sea,
Tomás abrió una línea de investigación que no teníamos, que para estudiar Chiloé siempre están, bueno, el caso del padre Guarda, el caso de Rodolfo Urbina, que hicieron un trabajo documental, pero gigantesco durante el siglo XX, recopilando un montón de información que nos ha servido a todos los que venimos detrás, ¿ya? ¿Cómo va a poder trabajar con eso? Pero interpretativamente hablando, creo que el trabajo del Tomás Catepillán puede ser de los como más llamativos, ¿ah? Porque está abordando una temática que no se abordó en su momento y que no hay documentación y que él está rescatando de ahí. Bueno, hace poco con Pablo Paredes también publicó una, bueno, está trabajando en la publicación, pero ya defendió la tesis sobre la Chiloé y la guerra contra España, ¿ya? Donde va a haber, incluso tuve la oportunidad de leerla, y tiene algunas sintonías con lo que yo decía de cómo la élite se acomodó. Uno podría pensar que ya en el 60, o sea, apenas 40 años de la... Del proceso de independencia, los chilotes no iban a estar peleando contra España y no se ve ninguna resistencia, no tiene ningún problema en ahora ser enemigos de España. Así que lo decía delante, se acomodaron, ¿no? Y claro, incluir ese tipo de trabajos de lo que se ha sido publicado desde el 2015 en adelante, bueno, lo de la Universidad de Los Lagos también, ahí ha publicado algunas cosas. Y bueno, y varios más, pues sí, hay hartas tesis que se están escribiendo sobre Chiloé. Y tu trabajo tremendo, güey, que estás recopilando todo la gente que ha estado en los últimos años hablando sobre Chiloé. Así que es un tema que no se acaba y tenemos mucho más todavía que no. Gracias. Tengo que hacer. Silvia Hermosilla dice: hermosa presentación, los felicito. Musgo Negro, saludos desde Maullín. Y tenemos una pregunta de Marceliño Muñoz. Dice: ¿el sentido de pertenencia o nación en Chiloé fue posterior al resto del país? De ser así, ¿hubo algún hito que ayudó a consolidar el proceso? ¿Cuál? ¿O aún no estaba? ¿Qué dice el experto? Y después dice: gracias a Gonzalo. Gracias. ¿Estoy de acuerdo? No, o sea, es posterior, pero no sé si al resto del país no tendría esa. Yo creo que las periferias, por lo general, sí tienen esta idea de que les costó más ser parte de la comunidad política chilena. En tanto, Chile sería reconocido lo que sería el Valle Central. Cuando uno ve el himno, o sea, el himno de Chile que apela al verde, apela a las montañas, apela al mar, ese mar que tranquilo te baña, lo decía Jorge Pinto, y uno ve el mar en el sur, ¿no? Que tranquilo te baña. O el prado verde que dicen en Antofagasta sobre los prados verdes, como tampoco es. Yo creo que las periferias sí cuesta un poco más que se integren a ese discurso nacional, porque lo que celebra la independencia, por ejemplo, es la independencia del Valle Central, y a todo lo que se apela como discurso, como iconografía, son conceptos del Valle Central, como la ramada, la trilla, el huaso, ¿no? Son cosas muy de Santiago y entre La Serena y Concepción, ¿no? Que sería como el Chile histórico o el país del Mapocho, como le llama el Tomás. Así que yo creo que por ese lado puede ser como que sea posterior, en el sentido de pertenencia al resto del país es posterior. Lo mismo en Magallanes, ¿no? Magallanes también es posterior. ¿Algún hito que ayuda a consolidar el proceso? Sí, yo creo que el hito de los centenarios. El centenario de la incorporación de Chiloé en 1926 produjo muchas cosas. Se hicieron muchos debates, se publicaron algunos libros, se hizo celebración, pues se hizo conmemoración. Esa medalla que decía, la medalla de Freire, es una medalla que nace conmemorativamente la del Estado chileno en 1926. Y bueno, y varias cosas más que en esa celebración del centenario, incluso lo decía otra vez, pero que fue Colo Colo a Castro a jugar un partido de fútbol, ¿no? Cuando todavía no era Colo Colo, pero en esta idea de involucrar en el resto del país la idea de nación, ¿no? Como que eso también fuese parte de Chile. Pero yo creo que Chiloé hasta el día de hoy tiene esa tensión, la tensión es permanente, el puente quizás también suscitó muchos discursos gregarios, muchos discursos de no van a venir desde Chile, ¿eh? O el aeropuerto también en su momento, por
porque era más fácil salir de Chiloé a Chile o de Chile a Chiloé, y ya decir eso es como marcar la atención. Entonces, sí, yo creo que en el caso de Chiloé puede ser posterior, pero es algo que se asemeja también en las demás provincias periféricas a Santiago, y así va a ir como. Gloria Flores dice, me impresiona porque sabemos poco de nosotros y nos tocó enseñar, buscar antecedentes y los historiadores comunes que algunos historiadores comunes omiten. Bueno, la historia de España estaba en tiempos republicanos. La historia de España estaba en tiempos republicanos. Sí, eso es como lo lamentable de repente de la educación formal, porque tiene estos currículos estandarizados, donde en todo Chile se enseña lo mismo, y donde terminamos, no sé, pues, como repitiendo y replicando lo que decían antes. Símbolos, conceptos, discursos, íconos del Valle Central, y no se rescatan las particularidades de las provincias. Es así como uno puede ver huasos bailando cuecas en el desierto. Como parte de la construcción del Estado y de la nación. No pasa solo acá también, así tampoco hay que ser tan como crítico respecto a eso. Pasa incluso en Europa, la construcción de los Estados y la nación inventa ritos de la construcción de la nación. Son ritos, es así. Lo que les mencionaba antes de la jura de la independencia es un rito. El lugar periférico de Chiloé, desde la mirada de Santiago, desde la institucionalidad, ¿ha tenido etapas acá en Chiloé o ha sido permanente esa situación periférica sin muchas variaciones? Desde la República yo creo que ha sido permanente. ¿Ya? Antes de eso no fue permanente porque hacia fines del siglo XVIII fue muy importante Chiloé para el virreinato peruano, ¿ya? Porque por esta conceptualización de que Chiloé y Valdivia, como antes muy al del Pacífico, iban a ser los lugares importantes en el caso de que hubiese una guerra contra otra potencia, británica, francesa, holandesa. Entonces en ese momento sí se fortalecieron, pues es cosa ir a ver los ruinas de los monumentos que habían, o sea, las fortificaciones. De repente, una fortificación, pónganse en ese contexto a pensar cuánto costaba hacer una fortificación, cuánto costaba movilizar un cañón, ¿ya? Ese tipo de cosas son carísimas, ¿ya? Entonces, eso te habla de qué tipo de administración se le estaba dando a Chiloé y Valdivia a fines del siglo XVIII. Eran lugares realmente privilegiados para la monarquía, para el virreinato del Perú. Con la llegada de la República carecen de esa importancia porque ya no había que defenderse de otra potencia porque Chile ya era independiente y ya no dependía de España, de la monarquía. Entonces, cambia el discurso, había que organizarse hacia adentro, empiezan las pugnas entre ellos, entre liberales, conservadores, y después ya la construcción del Estado con la Guerra del Pacífico y todo eso. Pero en su momento, no. Tengo un saludo de Roti Sandoval desde Chillán, y desde México nos llega esto de Raúl Lobis, dice, si titula el programa del despotismo español a otro más funesto. ¿Podríamos afirmar que la construcción del Estado chileno en sus inicios y al absorber al archipiélago de Chiloé seguirá la relación colonial o de subordinación al poder centralizado, sea realista, republicano o de la dictadura militar, a razón de los funestos? Sí, el título, o sea, es una cita, por si acaso. Es una cita de lo que dice la Asamblea, esa frase. La dice la Asamblea de San Carlos en mayo del 1826. Ellos se quejan de que estaban pasando en enero de la dominación española a mayo a una dominación más funesta, y se refería más funesta a la forma en que el gobierno de Freire estaba organizando el país. A eso se refiere ese título, y es lo que pensaban ellos en ese entonces, y estaban mediados por la influencia de O'Higgins y Bolívar y todo eso que era ya más trascendente. Si la relación seguirá siendo colonial o no, de subordinación al poder centralizado, yo creo un poco de ahí se está dando la respuesta, pero la forma de administrar las provincias durante el siglo XIX y cómo se consolida en el XX es lo que determina el centralismo que hoy en día existe en Chile. El centralismo es tan radical que permitió muchas veces desatender las provincias.
Por eso me parece tan importante trabajar patrimonio y estos espacios como los que lideras tú, Francisco, porque finalmente, yo una vez se lo escuché al Pepe Ulloa, pero creo que tenía tanta razón que siempre me quedo dando vuelta, que el centralismo se combate con identidad, ¿no? Y desde la historia y desde el patrimonio tenemos esa ventana para poder fortalecer, para poder reconocer espacios, reconocer periodos, y ver dónde estaban las diferencias. Pues, si en Chile estaba pasando eso, bueno, acá no. ¿Y qué no? ¿Por qué? Y ese tipo de cosas yo creo que un poco tensiona en el discurso centralista, que es lo que determina también esa subordinación al poder centralizado que mencionaba Raúl. Y yo quería preguntarte igual con respecto al tema institucional. ¿Cuánto costó que esta institucionalidad fue funcionara, entre comillas, dentro del archipiélago de Chiloé? ¿Siguió siendo centralizado, teniendo representación mayoritaria en Ancud y Castro, o se distribuyó de mejor forma, hubo una mayor descentralización política institucional? O sea, es Ancud, Castro y Achao. Esos son los espacios donde había presencia, donde estaban divididos los partidos, ¿ya? Y eso es lo que generaba la representación posterior. Es que es posterior, pues si tenemos que ver en el siglo XIX, la mayoría del archipiélago eran comunidades originarias, de ahí tenían su propia forma su propia forma política de llevar su organización. Entonces eso, yo no lo he estudiado particularmente, lo que pasa en el siglo XIX, por eso sugería ahí los historiadores y colegas que se han trabajado eso, como el Tomás, que me parece que es el que ha estado más metido en el siglo XIX, desde la perspectiva de los pueblos indígenas de Chiloé. Él establece alguna. Estuvo acá también, hay una charla de él que la pueden ver en el YouTube. Sí, estuvo con la charla Brujería y Piratería en Chiloé, 1879. Se la pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube de la página Historias de Quillón, donde están las 48, es la charla 49, si no me equivoco, del total que hemos tenido entre febrero y mayo. Así que están todas las charlas ahí disponibles, vamos a dejar los enlaces igual. Quería leerte este comentario de Gloria Flores que puso. ¿Puso Higgins en peligro la soberanía o la república al asumir o anexar Chiloé? O sea, lo declararon traidor a la patria. El Estado de Chile declaró, o sea, promulgó su parlamento, viene y tira un documento que dice que Bernardo Higgins es un traidor a la patria, ¿no? Y eso está, tengo el documento, ¿no? Si lo puso en peligro, por supuesto, porque definitivamente si lo hubiese resultado y hubiese vuelto O'Higgins a Chile desde el sur, apoyado por Bolívar, habría cambiado radicalmente, bueno, no sé si radicalmente, también eso es como especular, pero había cambiado el curso político de entonces que tenía más fuerza la representación provincial que propendía Freire, después las leyes federales con Blanco Encalada. Todo eso seguramente habría cambiado porque O'Higgins no estaba de acuerdo con eso. Él veía que había que hacer una representación más fuerte, más desde el nivel central. Entonces pudo haber cambiado y además ya eso le adiciona lo que pudo haber pasado con Bolívar, ya desde Chiloé hacia Chile. En ese entonces podían haber pasado muchas cosas porque, bueno, la creación del Estado boliviano, que también tenía que ver en paralelo al proceso de Chile, que finalmente a Bolívar se tiene que ir de Perú a resolver temas en Venezuela. Entonces, ya sería como especular demasiado de lo que habría pasado. Pero si puso en riesgo la organización que se estaba llevando a cabo entonces, yo creo que sí, porque si no, no hubiese sido juzgado de la forma que fue juzgado, y no se lo hubiese declarado traidor a la patria, ¿no? Que es curioso tener un padre de la patria que fue declarado traidor a la patria. Bueno, en realidad es como la suerte que terminan corriendo, porque Freire tampoco fue desterrado, terminó viviendo en la Polinesia, entonces como terminan yéndose estas personas que construyeron, bueno, desde su rol. Quería preguntarte igual, que para que la gente igual le quede claro, que mucha gente, como hemos visto, no es de Chiloé, hacer como la referencia, la analogía entre los medios chilotes de 1826 y lo que sucedió acá en 2016. ¿Cuál es el enlace que tú le das?
No, yo creo que era un mal título nomás, Francisco. Creo que no lo aceptamos. No, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque el Mayo Chilote del 2016 es un estallido ciudadano por temas que no tienen una trascendencia distinta. Lo que coincide esto es que en mayo de 1826 hubo un movimiento político que terminó declarando la independencia chilota del resto de las provincias de Chile. Y eso es una afrenta al poder central. Y ahí sí hay una coincidencia con lo que fue el mayo del 2016, donde evidentemente también hay una idea de no queremos seguir siendo pospuestos, Chiloé es distinto, y ahí empiezan a aparecer todos los discursos gregarios nuevamente en el mayo del 2016. Entonces ahí sí está como esa analogía que intentamos, bueno, que intenté hacer, que creo que no resultó muy bien con el título, pero lo podemos cambiar más adelante, ¿ya? Pero era por ahí, un poco quería hacer coincidir como que ¿por qué en mayo? ¿Por qué en mayo justamente pasa lo mismo en el 2016 en el sentido de una insurrección respecto al poder central, ¿ya? Que era un poco lo que trataba de manifestar. Sí, pues igual es para tratar de explicar a la gente que está afuera con respecto a este mayo del 2016. Ahí también comentaba al público que dejamos los enlaces de las listas de reproducción por Mapu Express, Historias de Quellón. Lista de reproducción del primer ciclo fueron 7, en el segundo fueron 21 charlas. Estamos por Radio Curruf igual, y el tercer ciclo. Ahí están las 41 charlas que llevamos hasta el tercer ciclo, y con este ciclo haríamos 51, 52, si no me equivoco, que termina mañana. Yo quería sacarte un poco de la historia y contextualizar ahora en el tema como más político para ir como quizás finalizando y no abusar de tu tiempo un día sábado en la tarde, aunque están en cuarentena por allá. Pero con Como respecto gran parte del país. a lo que se tiene ahora en Chiloé, que sea en Chile en general, con los procesos políticos que se están llevando a cabo ahora, aquí, ¿a ti qué te parece la idea de Chiloé región? Es que ver con qué tipo de qué adicional a eso viene. O sea, solamente decretar Chiloé región, no sé qué tanto avance tendría. O sea, la región de los ríos fue región, Ñuble la región o Tarapacá región, y habría que ponderar los datos para ver si hubo tal impacto o no, ¿ya? Porque eso tiene que venir aparejado también con inversiones, pues con inversiones, con recursos. O si no, termina siendo como burocratización estatal, o más cargos públicos. Entonces, habría que ver ahí, yo no he estudiado cómo han sido esos casos. No tengo los datos para decirte, bueno, pasa tal y tal cosa en un momento en que un territorio se transforma en región, ¿ya? Eso como la respuesta, como tratando de ser lo más objetivo posible, en el sentido de, bueno, ¿cuánto beneficia? Veamos datos, ¿cómo benefició a Ñuble? ¿Cómo benefició a los ríos? ¿Cómo benefició? Y ahí podríamos establecer si va para allá o no. Pero desde el punto de vista del reconocimiento cultural, por cierto que Chiloé debiese tener algo, no sé si sea el concepto región, a lo mejor un estatuto distinto, o quizá algunos beneficios, no sé. ¿Ya? El tema de vivir aislado, de hacer soberanía en esos espacios, lo caro que es también vivir en Chiloé, ¿cuánto es el precio del gas en Chiloé? Todo ese A tipo de cosas que 25, 26, 27, 28 minutos. ya, pues todas esas cosas que si bien están reconocidas quizá en el sector público, con esos bonos de zona, el resto no, el resto de la gente de Chiloé no tiene ese tipo de acceso. Entonces ese tipo de cosas me parece que son importantes reconocer la importancia de Chiloé en toda la Patagonia, que se ha hecho el último año. Yo creo que hay trabajo ahí que han realzado la presencia del chilote en la construcción de la Patagonia chilena. Y ver también cómo el sur del sur parte de Chiloé. Yo soy un convencido de que este el territorio que va desde Valdivia a Chiloé al sur es un territorio que está totalmente mediado por la presencia de chilote. Osorno es producto de la refundación con Chilote. La cantidad de interacción de población y política que hay con Valdivia es tremenda también. Y la Patagonia, qué decirlo, hasta Argentina. Entonces, por ese lado, yo creo que el hecho de reconocer Chiloé región, ahí me iría los datos, me iría a ver cuánto cambia una zona teniendo, porque puede ser que finalmente lo único que cambie es que haya mucho más cargos públicos, ¿no? Pero no sé si eso beneficia directamente a la gente. Y lo otro que habría que ver es que
un tipo de reconocimiento especial que ponga en valor los elementos culturales que existen en Chiloé. Quizá, no sé, que la educación en Chiloé pueda incluir cátedras de patrimonio, pero eso debería pasar en todo el país también. Que las regiones pudiesen y los profesores de historia pudiesen enseñar más del lugar donde están y no depender tanto de pruebas estandarizadas que entonces terminamos sabiendo más de la historia de Santiago que de la historia de donde vivimos. Vladia Torres, que también estuvo con nosotros hablando sobre mitilicultura, dice: me gustó el título, hace sentido hacer un símil, aunque sabemos que fueron procesos diferentes. Gracias, Gonzalo. Sí, los títulos son eso también, pues son como para provocar. Me gusta poner el título ahí para que conversemos. Chile Estado plurinacional, dice Marcelo Cuño, y acá pregunta Lientur Mangel. Leí que en 1823 el gobernador Quintanilla reconoció las tierras indígenas de Chiloé. ¿Eso se mantuvo después de la incorporación a la República? Bueno, ahí estuvo Molina también con una charla acá, y también se refirió bastante a eso, también habría que citar las charlas, porque ellos son los especialistas respecto a esos temas. Ricardo Molina habló bastante de la propiedad de la tierra en Chiloé. Quintanilla efectivamente reconoció los potreros realengos, ¿ya? Y ahí hay algunos trabajos respecto a eso. El Tratado de Tantauco reconoce la propiedad privada, dice que todos van a conservar, todos los tratados que estaban, se conservaban después de Tantauco, después del 26. Sin embargo, eso no fue tan así. Evidentemente la tierra después fue usurpada en muchos casos y yo desconozco los datos, entonces cuando para pa especular mejor no, mejor como que prefiero remitir y hacer la referencia a quienes saben de eso, ya que en ese caso yo creo que Raúl Molina. Tiene varias publicaciones respecto a ese tema. Someramente puedo decir que sí, el gobernador de Quintanilla realizó estos reconocimientos de los terrenos realengos, que después con la República de Chile eso fue desconocido. Pero los detalles. Sí, Raúl Molina y también estuvo Martín Correa. Ah, también, claro. Ahí dejo el enlace de la charla de Martín Correa y voy a buscar la de Raúl Molina. Ahí quedan los comentarios de las distintas páginas. Y sí, por lo menos por lo que, bueno, lo que yo sabía, lo que dice, para tratar de responder igual lo de, sí, porque quizás se reconocen primeramente, pero posteriormente, entrado el siglo XXI, ya el Estado pone como dominio sin título gran parte del territorio que había reconocido anteriormente, que es lo que está especialmente en la zona sur de Chiloé, pues lo que es actualmente la comuna de Quellón. Así que desde ahí empieza como un despojo y ahí en el enlace Martín Correa explica un poco más en detalle todo ese proceso. Gonzalo, no sé si te voy a preguntar si tienes como algún comentario final, idea final que quisieras dejarnos a quienes estuvimos viendo acá. O igual hubo buen público. Te agradezco la invitación, no me va a costar un sábado en la noche en esto y que esté gente conectada escuchándome, es como súper como interesante. Algunos amigos también que comentaron ahí, así que bien, saludos a todos nomás y te agradezco la invitación, creo que el espacio como que la está llevando en este momento en Chiloé, así que la pandemia que haya traído cosas buenas como esto. Hay que rescatarlo al menos y ojalá pueda permanecer. Y ojalá las charlas, como quedan en YouTube, la gente las puede seguir viendo. Yo de repente me instalo ahí a ver algunos como charlas y tanto conversatorio que hay. En Facebook hay un montón de conversatorios que tengo ahí pendientes. Algún día los veré porque se empezaron a juntar tanto y tanto que ya no lo he podido ver todo, pero algunos sí. Estuve viendo también, estuvo la Jimena estos días. Jimena Sí, Urbina, por un favor. saludo para ella también. Así que nada, gracias nomás por la invitación. Y seguir viendo estos temas porque vamos a llegar pronto al 2026. Estamos a la vuelta y creo que no es conmemorar. De repente esto puede transformarse en un como, o sea, digo, no es hacer un festín de esto de los 200 años, sino que son hitos importantes para reflexionar respecto a cuánto ha cambiado, existen esas tensiones. Preguntarse en el pasado. ¿Cuánto de ese Chiloé, de ese mayo chilote que comento ahora, está presente en el 2026? Pues establecer como fecha, nosotros como sociedades somos muy dados a utilizar las fechas para reflexionar y desde ahí puede salir
algo nuevo, ¿ya? Y seguir rescatando lo rico que tiene Chiloé, esta tradición de seguir encontrándose a conversar y seguir mirando el pasado local con un orgullo que realmente es muy bonito, el orgullo que tiene la gente del sur de esta historia tan rica que hay entre Valdivia y Chiloé. Así que yo en realidad soy un admirador de esta zona. Como lo que tú comentabas igual del libro, va posiblemente a salir una reedición del libro 1826, ¿no es cierto? Sí, estamos en eso. Saldría a fines de este año, a fines del 21, ¿ya? Y bueno, ahí no quiero adelantar más, pero para que no se, como se dice, no hay que contar los pollitos antes de nacer, ¿ya? Pero está bastante avanzado esa segunda edición, que como les decía, incluye las publicaciones que salieron en los últimos 5 años, tratando de actualizar algunas cosas y matizando ciertos lenguajes y cosas así que ciertamente hay que cambiarlo, hay que cambiar, empezar a incluir un lenguaje inclusivo, era importante y estábamos pasándolo por alto en muchas publicaciones. Así que ese tipo de cosas, pero y complementarlo con algunas fuentes nuevas que he ido encontrando, cosas que me hubiese gustado matizar, que también, bueno, como cualquier tipo de investigación, pues no, todas las investigaciones nunca están terminadas, ¿no? Sino que hay una decisión arbitraria poner fin y publicar, pero todo siempre tiene posibilidad de ser revisitado. Así que espero de aquí a fin de año tener esa noticia y poder entregarla ahí en los canales que corresponde y que el libro esté permanente, porque en este momento lamentablemente no hay. No, a mí me han pedido el libro y yo no tengo ninguno. Tengo uno nomás, que es el que me quedó a mí, que lo tengo todo rayado, pero no tengo más libros. No, no, se fueron todos y eso, igual súper contento, porque en el fondo la gente, pero eran poquitos, nunca fueron muchos libros los que se lograron editar, pero los que, o sea, los que estuvieron a distribución se fueron todos, quedaron en varias bibliotecas. Pero igual hay gente que me ha escrito como por el libro y no tengo, no hay. Yo llevo más de un año tratando de conseguirme una copia, pero no. Imposible Sí, pero además. está la versión digital que bueno, no es lo mismo, pero cuando el formato tesis siempre son más densos, tienen como más citas, pero el otro tiene más. Bueno, y esperemos cuando lo tenga lo voy a abonar a Historias de Quellón para que quede ahí. Ahí está, quería dejarte saludo de Alberto Pérez, gracias Gonzalo, buenísimo el título. Y Raúl Lobis, muy interesante el tema y una felicitación a los organizadores y los ponentes desde México. También no sé si nos quieres comentar para terminar, ¿tú te encuentras realizando algún tipo de investigación actualmente o estás abocado totalmente al museo? Bueno, lo comentamos tampoco, eres director del Museo de Niebla. Sí, estoy trabajando en el Castillo de Niebla, el Museo de Sitio Castillo de Niebla. Parte del sistema fortificado que existía entre Valdivia y Chiloé, que se refuerza a fines del siglo XVIII. Investigaciones las relacionadas con el museo de momento. Con el museo estamos aprendiendo harto de fortificaciones y de cómo fue cómo fue ese tránsito de monarquía a república en Valdivia. Estoy en eso. Estoy como tratando y en el fondo la cantidad de similitud y las colecciones que hay con Chiloé son tremendas. O sea, están súper, súper conectados los procesos. Por ahí, y nada, de cosas ya que tienen que ver con patrimonio e investigaciones de ese tipo, pero esto por eso cuando me dijiste un sábado en la noche, ya no importa, sí, como para mí Chiloé y el tema de investigación es como el cable a tierra, como cuando uno sale de toda la burocracia que significa trabajar en la administración pública y poder dedicarse a temas de investigación en historia, que es lo que nos gusta a los historiadores, siempre lo tomamos, siempre tratamos de hacerlo incluso que fuesen fuera de horario laboral, sino en realidad lo hago feliz esto. Así que, nada. Nosotros también nos alegra bastante igual poder acercar distintos tipos de conocimiento a las personas, que hay mucha gente que está interesada, pero de repente no, por las circunstancias no se acerca a los temas, por eso de repente es bueno acercar los temas a la gente. Así que agradecerte, Gonzalo, gracias. Gracias, Francisco. Mañana, dejarlo invitado para mañana, que vamos a estar con Pamela Mayorga terminando este cuarto ciclo, quien tiene la charla con el título Chaitén Indómito, Vivir debajo de la montaña, territorio Minchemagüida. Así que nos adentramos mañana en los procesos que ha vivido Chaitén en las últimas décadas. Así que muchas gracias, Gonzalo. Que estén muy bien. Gracias al Gracias, público igual. Francisco, que estés súper bien.